circunstancias el bombeo es que nos va a cambiar mucho el régimen de flujos de la situación cuando había minas activas a la situación cuando esté abandonada. Por ejemplo, aquí un ejemplo del norte de Inglaterra, donde teníamos unas minas de carbón en la costa, muy interesante, que explotaban yacimientos de carbón que a menudo se extendieron varias decenas de kilómetros debajo del mar y que se estaban explotando no solo en la fase, en el área debajo de la costa, sino también en el área debajo del mar. Llegaron a hacer obras de ingeniería muy interesantes que casi nunca han tenido problemas de entrada de agua de mar en esas labores. Pero de todas formas, aquí lo que nos interesa es que estas labores sí que se tienen que desaguar. Entonces había bombas aquí en esta parte de la mina, rebajando el nivel piezométrico, y también en otras áreas de mina más tierra adentro, había pozos de bombeo para bombear agua. Entonces teníamos aquí un acceso superficial y las capas profundas de carbón, y entonces el agua del acceso superficial se infiltraba hacia las aguas más profundas, y teníamos en general el nivel freático en este acuífero rebajado más o menos a este nivel. Entonces, primero se cerraron las minas aquí debajo del mar, entonces ya en esa zona subía el nivel de agua subterránea, y entonces había un aporte más importante de agua hacia esas estaciones de bombeo. Y esas minas todavía estaban trabajando, entonces ahora ya les estaba llegando más agua de lo que había antes. Entonces tenían que instalar bombas más fuertes para poder seguir trabajando. Y en algún momento estos yacimientos también se agotaron y se cerró la mina. Y entonces también se dejó de bombear esta parte. Y entonces ya el nivel de agua se recuperó a un nivel más parecido al nivel normal. Y entonces ahora toda esta agua que antes se estaba bombeando y tratando, ya está fluyendo hacia el río y está descargando al río. Y si es agua contaminada, entonces puede crear problemas muy grandes. Y vamos a ver en los estudios de caso más tarde que puede afectar a áreas muy importantes. Entonces, esos efectos también hay que preverlo en el cierre y ver qué medidas podemos tomar para que eso no cause un impacto permanente en los ríos y en los acuíferos potables. Luego, cuando se inundan las labores mineras, al principio, como hemos dicho, puede haber una contaminación muy importante del agua que sale de esas minas. Pero con el tiempo va a ingresar más agua desde afuera a la mina y este almacén grande de acidez se va a ir disminuyendo. Entonces, típicamente, las concentraciones de contaminantes van a ir disminuyendo y poco a poco van a llegar a un nivel mucho más bajo del nivel inicial, y después de algún tiempo normalmente se llega a un estado estacionario donde hay un nivel remanente de contaminación que ya no cambia mucho, porque eso es la tasa de oxidación de pirita natural, por ejemplo, o de recarga de agua y de disolución de minerales contaminantes, que no van a cambiar porque ya no hay minerales fácilmente solubles. Y este nivel de contaminación también depende mucho de cada mina, si es un nivel ya aceptable y entonces ya no tenemos problema, o si es un nivel de contaminación todavía alto, así que aquí aún así tendríamos que hacer un tratamiento. Pero también esto vamos a verlo más en detalle. Otros impactos del cierre de minas. Podemos tener cambios en las tasas de evaporación del área de la concesión. Por ejemplo, en los lagos mineros, en los depósitos o en áreas inundadas, por ejemplo, si se han creado humedales de tratamiento de agua, que es una depuración, digamos, natural de agua, es un proceso muy interesante, pero esos humedales nos van a crear una evaporación importante en un área donde antes no había humedales.
Entonces eso también nos va a afectar el balance de agua después del cierre. Y al apagarse las bombas, al suspenderse el drenaje, se va a recuperar el nivel de agua en los acuíferos, pero normalmente la mina ha cambiado las condiciones del acuífero. Los niveles de descarga base serán diferentes, los túneles van a hacer cambios. Entonces, el flujo de agua subterránea no será el mismo después de cerrar la mina que antes de operarla. Y puede ser que antes el flujo subterráneo principal de área era en una cierta dirección y después de cerrar la mina ya es en otra dirección. O que toda una ladera antes drenaba pues hacia la cuenca a la que pertenece y después hay un túnel de desagüe que va hacia otra cuenca hidrográfica. Y entonces todo el agua que capta este área ya va a drenar a otra cuenca y cambiar el balance de agua y la química de agua en las dos cuencas. También podemos tener así conexiones de acuíferos, que también nos va a cambiar el balance de agua de los diferentes acuíferos, y si hay usuarios que usan uno u otro acuífero, les puede impactar. O también pueden cambiar las conexiones entre agua superficial y agua subterránea, y podemos tener más o menos escorrentía en los ríos. Y como hemos dicho, si tenemos galerías de drenaje, puede ser que nunca el acuífero va a recuperar el nivel que tenía antes de abrir la mina. Aparte de esos efectos directos del cambio de balance de agua, podemos también tener efectos secundarios. Por ejemplo, si dejamos de bombear, puede ser que el agua de bombeo haya alimentado los ecosistemas ribereños que mencionaba antes, o humedales que se han creado, o bosques que se plantaron durante la explotación de la mina, y si apagamos las bombas, este riego ya no se va a efectuar. Entonces estos ecosistemas se van a degradar. Entonces, ya pasamos de la fase de cierre al post-cierre. Entonces, detalles importantes hay, por un lado, el monitoreo del área de influencia de la mina para ver si el cierre no tenga impactos negativos sobre el entorno. También hay que controlar las escombreras, las balsas, para ver si están bien sellados y que estén estables geotécnicamente. Y también hacer el monitoreo para ver qué efecto está teniendo el hecho de inundar las labores, de dejar bombear, sobre los acuíferos, sobre la química del agua. Y también habrá que seguir tratar las aguas contaminadas del rebote si se están generando. Y luego hay que tratar de dejar los terrenos en una condición que se pueda usar para usos posteriores después de la mina. Entonces ahí puede haber niveles de restauración muy diferentes según cada sitio. En Europa, en zonas muy pobladas, habrá que llegar a un nivel muy alto de calidad ambiental para decir que el terreno está recuperado. En otros sitios donde haya poca población, a lo mejor suficiente de dejar pues un terreno que tenga una capa de suelo vegetal y algo de vegetación, como dije, para usarlo de pastizal o algo, pero para poder aprovechar esta área que lo ocupaba la mina. Entonces, esto es un nivel de restauración que se tiene que ver en cada lugar. Pero en el interés de la sostenibilidad hay que tratar de dejar el área minera en una condición que las generaciones posteriores puedan hacer algo con ella. Y tenemos algo de bibliografía. Por un lado, el libro que salió del proyecto en el que trabajaba en Inglaterra sobre gestión de aguas, que se llama Agua y minería en cuencas áridas y semiáridas, guía para la gestión integral. Es un libro que se ha publicado en el Programa Hidrológico Internacional de Latinoamérica y del Caribe de la UNESCO, y que aparte de la versión impresa, también está disponible como PDF en la web, que a lo mejor mañana se lo pongo en transparencia, que se puede descargar en la página de la Asociación Civil Labor, aquí de Perú,
y donde tienen ese documento que resume todos estos pasos que he explicado y lo explican más en detalle. Y luego ese trabajo de Santa María Yangar et al. Sobre el ciclo de minas de Aznalcóllar. Este libro está en la página www.labor.org.pe. Bueno, vamos a pasar al tema 2, que es la estratificación hidroquímica en minas subterráneas inundadas. Estratificación es que haya varias capas de aguas de distintas composiciones químicas o distintas densidades en una columna de agua. Se da mucho en lagos, depende del clima, pero en climas donde el agua profunda es más fría que el agua arriba y el agua profunda es más densa. Entonces se puede dar ese tipo de capas en los lagos, que hay una agua profunda que siempre se queda allí cerca del fondo y una agua arriba que tiene otra composición que es arriba. Y también se puede dar ese fenómeno en minas subterráneas. No necesariamente hay una diferencia de densidad muy fuerte. ¿Perdón? ¿Viscosidad o...? Sí. No, creo que... Sí, es una cuestión de densidad, pero hacen falta cambios solo pequeños para que ya haya estratificación. Si no hay mucho flujo de agua, el sistema está quieto, se puede formar ese tipo de capas. Entonces, de nuevo, estamos en temas de calidad de aguas, de remediación y de hidrogeoquímica. Vamos a ver ahora un poco más en detalle el tema del rebote, que ya lo hemos visto como introducción. Entonces, cuando dejamos de bombear, el agua subterránea se va a acumular en las labores mineras y el nivel de agua va a subir en las labores subterráneas hasta que el nivel de agua llega a un punto de descarga a la superficie por donde ya puede drenar esta agua. Eso puede ser el punto original, digamos, de agua subterránea, o puede ser algún punto de descarga nuevo, que puede ser alguna galería de un nivel que se haya construido que dé salida al exterior. Entonces también hay que conocer muy bien los planos de la mina, también los antiguos de algunos túneles que a lo mejor ni siquiera ya se usaban, pero que están ahí, para poder prever dónde se va a producir ese punto de descarga. Entonces, aquí tenemos la mina el último día de trabajo, que todavía está en lugar la caja, el ascensor, la bomba, la escombrera. Cuando se abandona la mina, entonces ya no hay el cono de expresión de agua e empieza a subir el agua en el acuífero. Normalmente habrá labores de restauración superficial, entonces en superficie cada vez van a desapareciendo las huellas de la mina antigua, pero sigue subiendo el agua, y como hemos dicho, puede haber una estratificación geoquímica donde el agua en superficie es agua del acuífero que puede tener una calidad relativamente buena, pero en profundidad puede haber agua mucho más contaminadas, porque esas labores contienen estas sales generadoras de acidez que se van disolviendo, y al ser aguas más salinas son más densas y se quedan en el fondo. Y durante todo ese tiempo, el nivel de agua va subiendo, pero todavía en superficie no se nota nada. Puede haber repoblación, puede haber crecimiento de vegetación, pero llega a un punto donde el nivel de agua llega al nivel base de descarga, que en este caso es este río. Y entonces, lo que a menudo pasa es que se genera un flujo muy rápido en el acuífero, y este flujo hace que la estratificación que teníamos antes se derrumba, hay una mezcla completa del agua de las diferentes composiciones. Entonces el agua que sale por aquí puede ser agua muy contaminada, con una calidad mucho peor del agua que teníamos en superficie en el pozo durante la recuperación. Entonces hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, la velocidad del rebote.
a saber cuánto tiempo va a tardar hasta que descarga esta agua. Ahí hay un efecto que siempre ocurre, que es que la tasa de influjo de agua a las labores subterráneas disminuye con el tiempo. Porque al principio tenemos una diferencia de cota piezométrica entre el acuífero y la mina muy grande, porque está la mina seca. Y cuando va subiendo el nivel de agua, esa diferencia es menor. Entonces el gradiente hidráulico es menor y el flujo de agua es menor. Entonces normalmente al principio el rebote es muy rápido y después va a ser más lento. Pero aparte, la velocidad de subida de agua en las labores depende del volumen de huecos que tenemos en cada nivel. Si tenemos volúmenes excavados muy grandes en profundidad, va a tardar un cierto tiempo de llenarse. Si hay otro estrato donde solo está el pozo de la mina y no hay túneles laterales, hay un volumen muy pequeño que se tiene que llenar. Entonces, si la tasa de influjo es más o menos parecida, este tramo se va a llenar mucho más rápido que el tramo más profundo que tenía más túneles. Entonces hay que conocer bien los tramos de la mina para saber qué volumen se va a inundar a cada nivel, para saber cómo cambia la velocidad de recuperación. También cuando inundamos minas subterráneas, podemos tener derrumbes de túneles, podemos tener cambios de la integridad, y eso nos va a cambiar el volumen de huecos. Nos va a cambiar la velocidad de aumento del nivel de agua y también nos cambia la permeabilidad del acuífero por las fracturas, que también nos puede aumentar la tasa de flujo hacia la mina por los derrumbes. Entonces, aunque conozcamos los planes de la mina, puede ser que el sistema se comporte diferente porque va cambiando la integridad de los túneles. Entonces, la disminución de la tasa de influjo se da por la disminución del gradiente hidráulico, y entonces, normalmente, el volumen de agua que se descarga finalmente por flujo natural de la mina va a ser menos de lo que teníamos que bombear al principio en la operación de la mina para desaguar las labores. Porque ya hay menos gradiente hidráulico, entonces el caudal total que sale de la mina a un nivel superior ya no es tan grande como lo que había que sacar para disminuir el nivel de agua en la mina. Entonces aquí esquemáticamente tenemos lo que sería el rebote sin disminución de influjo, que sería entonces una recta constante de ascenso en el tiempo. Y si tenemos una disminución del influjo, ese ascenso cada vez va a ser más lento. Entonces nos da una curva así. Que puede ser interesante porque nos da más tiempo para, por ejemplo, instalar medidas de tratamiento o remediación de superficie antes de que descargue esta agua. También tenemos los cambios en el coeficiente de almacenamiento, que es el volumen de labores que se va a inundar en cada nivel. Y entonces, esto nos da lugar a cambios en la pendiente de recuperación. Entonces, por ejemplo, aquí donde el rebote es muy rápido, será una zona donde hay poco volumen de labores que se inundan. Aquí donde el rebote es más lento, será una zona donde hay más volumen de túneles, de galerías. Y así podemos tener varios cambios. Y si nos equivocamos y pensamos que aquí hay mucho volumen de huecos y no lo hay, entonces el rebote será mucho más rápido de lo que pensamos. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de predicción y no equivocarse, porque por ejemplo, si estamos esperando un rebote así y se nos recupera así, el agua va a salir a superficie antes de lo que estamos esperando. Aquí hay un ejemplo real de rebote en una mina de carbón. Vemos que por aquí se nos recupera muy rápido porque solo era el pozo de desagüe. Por aquí el agua llegó a una veta a una capa de carbón donde se había extraído mucho carbón. Entonces casi prácticamente se paró el rebote y hubo hasta una pequeña bajada. Y si vemos aquí, hay otro episodio así, donde si primero se llega
a un, digamos, un episodio constante y hay una bajada de nivel y después otra vez va subiendo. ¿Esto cómo se puede dar? ¿Qué puede pasar ahí? A lo mejor también en este ejemplo se piensa que aquí se estaba llegando a un nivel donde había labores antiguas y algunos túneles que estaban taponados o por derrumbes naturales o porque se habían construido algún tipo de barrera. Entonces primero cuando ahí llega el nivel de agua va a subir por encima de esas barreras. Pero si la presión de agua aumenta, las barreras esas se pueden erosionar y entonces dar acceso al agua para que inunde labores que antes no estaban accesibles. Y entonces aquí puede ser que aquí se abre un túnel y se llena otra parte de la mina y hasta que no se haya llenado todo este volumen aquí no va a seguir a subir el nivel. Entonces no solo podemos tener un aumento del nivel de agua sino también bajadas si se están abriendo vías hidráulicas que antes estaban cerradas. Y vemos que aquí al final, bueno, tenemos una excavación pero ya mucho más gradual que lo que era la pendiente al principio. Vamos a ver un caso de estudio real, la mina Will Jane de Cornwallis del sudoeste de Inglaterra. Es una mina de estaño en un campo minero muy antiguo con muchísimas minas y esta mina finalmente se cerró en marzo del 91. Y es una zona muy húmeda y el rebote fue muy rápido. El nivel de agua se recuperó en solo 9 meses. Se muestreó el agua durante el rebote y se vio que la calidad de agua en la parte superior de la columna de agua estaba bastante buena. Aquí vemos la ubicación de la mina aquí en el sudoeste de Inglaterra. Tenemos la mina que está muy cerca de un estuario que desemboca al Canal de la Mancha. Y tenemos varios portales de acceso tanto a esa mina como a minas vecinas en la zona. Entonces, el agua se estaba recuperando en la mina y seguía subía el nivel y se estaban tomando muestras de agua en la columna de agua. Y aquí vemos cuando el nivel de agua estaba todavía a 50 metros de la superficie, cómo estaban los parámetros químicos. Entonces, por un lado vemos aquí el pH, que cerca del nivel freático estaba en 5,5 más o menos, pero en profundidad bajó a 2,5 o 3. Entonces tenemos agua bastante ácida. Y vemos que en superficie había muy poco hierro en el agua. Había algo de zinc, quizás 20 miligramos litro, y había muy poco cobre. Pero en profundidad, eso aumentaba muy rápidamente, y el hierro llegó a varios miles de miligramos de litro, y el zinc en profundidad también. Y el cobre nos llegó por lo menos a 20-30. Lo que pensaron los ingenieros de mina era que, bueno, esa agua es muy densa, va a estar abajo y cuando eso llega a superficie lo que se nos va a decantar va a ser el agua de calidad buena y el agua mala, como es muy densa, se va a quedar abajo. Pero resultó que al llegar esta agua a superficie y haber un flujo muy rápido por el pozo de la mina hacia afuera, toda esta agua se mezcló y la calidad de agua de descarga fue muy mala, muy contaminada. Y además, resultó que se esperaba que el agua iba a descargar por un punto conocido de una salida de la mina, que estaba visto y que estaba previsto para hacer una planta de tratamiento. Pero resulta que había otro túnel a un nivel más bajo, que no se tenía muy en cuenta y que se pensaba que tenía un tapón hidráulico, pero o bien no existió este tapón hidráulico o bien se rompió. De todas formas, el agua descargó por otro punto,
que no estaba previsto y antes de tiempo. Y entonces esta agua muy contaminada llegó al estuario del río y entonces contaminó todo el agua costero de esa zona. Y es un área muy turístico, es este, digamos, la costa caribe de Inglaterra. Dicen que hasta hay palmeras. De todas formas, es una zona muy importante no solo turísticamente, sino también por agricultura, por actividades de pesquero. Entonces fue un impacto ambiental muy importante. Entonces, el agua que salió de la mina Will Jane tenía esta composición, y aquí vemos los valores permitidos para comparar. El pH de la mezcla era de 3 y está permitido 6 a 9. Tenía 6.000 microgramos o 6 miligramos litro de arsénico, cuando lo permitido son 50. Tenía 600 microgramos de cadmio, 600 veces más de lo permitido. 7 miligramos de cobre, 600 miligramos de hierro, 1.2 miligramos de níquel y 440 miligramos litro de zinc. Entonces, si lo comparamos con el agua en superficie que se estaba esperando, está mucho peor. Por lo menos no se llega a los más de 1000 miligramos litro de zinc que teníamos aquí en el fondo, pero aún así la composición está más parecida a lo que tenemos en profundidad que a lo que tenemos en superficie. Sí. Entonces, esta agua contaminó el estuario y la zona costera y dio mucha publicidad mala en Inglaterra, donde además son muy conscientes con el medio ambiente, y hay una industria de mariscos muy importante en esa área. Entonces, se temía que eso iba a contaminar los crustáceos y contaminar la costa. Al final, felizmente, se ha visto que esta nube de contaminación fue un efecto de muy poco tiempo, y parece que los efectos negativos ya se han disipado. Entonces, aquí felizmente no hubo un impacto a largo plazo. Sin embargo, para llegar a eso, se tuvo que diseñar un sistema de tratamiento. Y entonces, al no esperarse ni esta cantidad de agua, ni esta composición tan mala, ni de esperar que eso descargue en este punto, cuando el agua llegó a superficie, no había sistema de tratamiento instalado. Entonces tuvieron que instalar un sistema de emergencia improvisado de este sistema. Primero hay un paso de osificación con cal, luego la oxidación del hierro ferroso, que lo hemos visto antes, donde este hierro así de color verde reducido pasa a hierro oxidado, luego se dosificó con floculantes para facilitar la precipitación de hidróxidos, y aquí se ve que es un sistema realmente muy improvisado que se hace en el campo, pero fue eficaz, y se aprovechó la antigua balsa de estériles como decantador para decantar todos esos hidróxidos de hierro y de zinc. Y entonces con ese sistema lograron parar la descarga de aguas contaminadas al río, y entonces ya el sistema pudo empezar a recuperarse. Luego empezó una serie de investigaciones para ver cómo se puede tratar esta agua a largo plazo, porque es una descarga con mucho caudal, y aunque la contaminación ha ido disminuyendo, todavía tiene un nivel de contaminación importante. Y se intentaron muchas técnicas diferentes, intentaron técnicas, digamos, más naturales de tratamiento pasivo. Aquí vemos el primer lavado en Will Jane. Vemos que la concentración, por ejemplo, de hierro empieza en más de 1000 y va fluctuando un poco, pero más que nada, en general sigue una tendencia exponencial de disminución. Y aquí vemos una modulación del proceso que ajusta bastante bien la curva. Entonces vemos que relativamente rápido se llegó a rebajar el nivel en un 60% a unos 400 miligramos de hierro, pero después ya
la disminución era mucho más lenta, y después de 4 años, todavía estábamos en casi 300 miligramos litro de hierro. Eso es lo que comentaba antes, que en el primer lavado va a bajar de manera importante la concentración observada al principio, pero en algún momento se llega a un plató estacionario donde la contaminación ya no baja mucho. Y si tenemos suerte, eso es un nivel bajo donde ya no hay mucho problema, pero en ese caso, por ejemplo, por desgracia, es un nivel todavía muy importante de más de 200 miligramos de hierro, donde hay que tratar el agua. Y entonces se probaron muchas técnicas, pero con aguas tan contaminadas y este caudal importante, se vio que no es posible hacerlo con humedales, con sistemas naturales, sino que hay que poner una planta de tratamiento activo. Entonces lo que se instaló es un sistema con lodos de alta densidad, porque aparte del problema de que esas aguas necesitan mucho reactivo para ser tratada, además los metales que precipitan como hidróxidos, y es un lodo muy poco denso que ocupa un volumen muy alto, y todo eso se tiene que depositar en unos vertederos especiales, y el coste de deposición de ese tipo de lodos con metales pesados es muy alto. Entonces, y va por volumen. Entonces, ese tipo de planta precipita los metales y además produce un lodo más denso que ocupa menos volumen. Y entonces, con eso se puede reducir un poco el coste total de tratamiento. Ese sistema también lo vamos a ver un poco más en detalle en la parte 5 de remediación. Entonces, esta planta de tratamiento sigue operando y cuesta varios millones de libras al año al estado de Inglaterra. Por lo menos está controlada la descarga de la misma mina, pero hay otras minas en el área que siguen descargando aguas y que no están en el esquema de tratamiento. Por ejemplo, esta galería de drenaje regional que está drenando varias minas antiguas de la zona y que sigue contaminado, y también tenemos otras escombreras de otras minas que no están en la concesión de Will Jane, que también siguen contaminadas. Pasamos otra vez a la parte conceptual. Entonces, en el primer lavado, esta agua muy contaminada, que se da por la disolución de los metales, de los sales generadores de acidez, se ve diluyéndose poco a poco con agua fresca del acuífero. Y entonces, poco a poco, van a bajar las concentraciones de contaminantes, y si tenemos suerte, al final ya esa descarga no va a constituir un problema ambiental grave. Ahora queremos saber cuánto tiempo va a durar el primer lavado hasta llegar a este nivel constante de contaminantes. Y entonces se ha hecho un estudio en Inglaterra de unas 20 minas donde se ha calculado el tiempo que ha tardado desde este pico de contaminación fuerte hasta este estado estacionario. Y se ha visto que en promedio este tiempo corresponde a 4 veces el tiempo que se tarda en llenar por primera vez la mina. Entonces, tenemos el tiempo de lavado es en promedio 3.95 veces el tiempo de relleno de la mina. Entonces, desde el punto cuando se apaga la bomba hasta que empieza a salir el agua. Sin embargo, este 4 es un promedio y depende de las características de cada zona, de cada mina, de la geología. Depende de la cantidad de metales y de sales generadores de acidez que están almacenadas en la mina. Depende de la recarga. Hay muchos factores. Y entonces, en ese ejemplo de Inglaterra, el rango iba de entre una vez el tiempo de llenado hasta 10 veces el tiempo de llenado de la mina. Entonces, en una mina
ya con llenarse una vez la mina, después ya se llegó a un estacionario y ya no hubo más dilución y el problema se arregló. En otra mina se tuvo que lavar 10 veces el volumen de la mina antes de llegar a ese estacionario. Y en Polonia se hizo el mismo estudio en minas de carbón, y en ese estudio los factores iban de 10 a 20. Entonces, aunque es un área muy húmedo, en esa área tardó entre 10 y 20 veces el tiempo de llenar la mina hasta lavar la contaminación inicial. Entonces hay que tener un cuidado. Si se trabaja con ese factor de 4, podemos estar bastante lejos de la realidad. Y además, como ya hemos comentado, en las zonas áridas, el tiempo de llenado de por sí ya va a ser mucho más largo que en áreas húmedas. Y de ahí, 4 veces o 10 veces más de tiempo, vamos a tener una contaminación durante un tiempo mucho mayor. Aunque al final la cantidad, los kilogramos de contaminante que salen de la mina, serán quizás el mismo en Inglaterra como aquí. Pero Inglaterra muy concentrado en poco tiempo, que necesita entonces un tratamiento muy intenso, pero durante poco tiempo. Y aquí puede ser que esta contaminación salga poco a poco. Entonces, hace falta tratar menos contaminación a la vez, pero durante más tiempo. Y entonces, hay que prever que se va a dar este efecto y prever un tratamiento adecuado para esta contaminación inicial, y probablemente tendrá que ser un tratamiento activo, porque podemos tener concentraciones muy importantes de metales en ese periodo. Y entonces, una vez que pase el primer lavado, se espera que el nivel de contaminación ya baje a un nivel donde ya no hace falta un proceso tan costoso, tan intensivo, y a lo mejor la contaminación remanente ya se puede tratar con otros métodos más pasivos, más baratos. Luego, para estimar este nivel de contaminación remanente que tenemos que ver la mineralización que tenemos en el área, tanto los sulfuros como la roca encajante, y cómo interaccionan estos tipos de roca con el agua. Entonces, los sulfuros sobre todo se oxidan por encima del nivel freático, o si tenemos el nivel de agua fluctuante en la mina, donde a veces cuando sube el nivel se moja la roca, después baja el nivel, se seca la roca. Eso es un régimen muy problemático donde hay una oxidación muy intensa de la pirita, porque cada vez se moja, otra vez accede el aire, el oxígeno, otra vez se moja. Entonces hay un contacto de agua y oxígeno constante en ese tipo de situación. Si la mina se inunda y queda inundada, la oxidación de sulfuro será mucho menor, por lo menos si el agua de recarga no tenga mucho oxígeno. Entonces ahí ya puede cambiar mucho la tasa de generación de acidez. Y luego otras rocas, carbonatos y silicatos, pueden jugar el papel de amortiguador, pero van a hacer a velocidades muy diferentes. Si tenemos carbonatos, la disolución de carbonatos puede ser muy rápida, más rápida que la pirita, entonces puede neutralizar esta acidez. Si solo tenemos silicatos, la velocidad de disolución no será suficiente para contrarrestar la generación más rápida de acidez. Entonces, la calidad del agua a largo plazo depende de la razón entre los sulfuros que tenemos expuestos al agua, entre los carbonatos y silicatos. Y también influye mucho la geometría del sistema. Por ejemplo, si el agua pasa sobre todo por lugares donde hay sulfuro y hay poco contacto con la roca carbonatada, aunque esté allí, puede ser que los carbonatos no lleguen a neutralizar el agua. Si los sulfuros están bastante compactos y tienen poco contacto con el agua y los carbonatos están muy accesibles, puede ser que la neutralización sea muy buena. Y entonces, en el tiempo, estos efectos van cambiando.
y puede haber varios episodios. Si tenemos un yacimiento donde hay roca carbonatada y sulfuros y también silicatos, entonces puede ser que al principio del rebote y del lavado tengamos rocas carbonatadas abundantes que están disolviendo a una velocidad muy alta, y la velocidad de disolución rapidita es más lenta y es bastante constante en el tiempo, porque hay un almacén importante de pirita, pero que se disuelve poco a poco. Pero puede llegar un punto donde ya se agotan los carbonatos fácilmente solubles, y entonces la generación de alcalinidad va a ser menor de la generación de acidez. Y entonces llega un punto donde esas aguas que al principio estaban saliendo alcalinas salgan ácidas, porque ya no hay carbonatos, pero todavía queda pirita. Y vamos a tener también la disolución de los silicatos, pero vemos que nunca la velocidad de disolución es suficiente para contrarrestar la acidez de la pirita. Entonces también se dan muchos casos, y por desgracia no es, son casos aislados, sino ocurre a menudo, donde primero tenemos un primer lavado con mucha contaminación, donde se están disolviendo las sales generadoras de acidez que estaban almacenadas. Estas sales se van lavando y solo hay una cantidad finita que se acaba en algún momento. Entonces tenemos el primer lavado, llegamos aquí a un nivel bajo. Pero después sigue la generación de acidez por la pirita que se está oxidando, y al principio tenemos la disolución de carbonatos que nos contrarresta esta acidez. Llegamos aquí a un estacionario y entonces podemos pensar, bueno, ya se arregló el problema, pero si después se agotan los carbonatos, puede volver a salir contaminación y puede volver a aumentar el nivel de contaminación del agua. Eso se da tanto en minas subterráneas como también en escombreras, donde a menudo se intenta de mezclar la roca con sulfuros, con carbonatos, para neutralizar la acidez que tiene. Pero si la cantidad de carbonatos que se ha añadido no es suficiente, no compensa toda la acidez de la pirita, entonces vamos a tener una escombrera aparentemente inerte durante un par de décadas, y una vez que se han agotado los carbonatos, va a volver a salir contaminación. Entonces ahí hay que hacer un análisis preciso del potencial de acidez de la roca y añadir una cantidad suficiente de carbonato para compensar la totalidad de acidez de la pirita. Aquí un ejemplo en Inglaterra, donde aún 40 años después del cierre, esa mina sigue contaminando el río. Y otros ejemplos donde hay minas que operan desde edades romanas, bueno, que operaron en edades romanas y que hoy día todavía están contaminando el medio ambiente. Tenemos más consecuencias del rebote. Aquí vemos una mina subterránea donde se han almacenado estos sales generadores de acidez durante la operación. Durante la operación tenemos la bomba que nos está rebajando el nivel freático en la mina, y entonces cuando se apagan las bombas, ¿qué va a pasar? Sube el nivel de agua, ¿qué más va a pasar? Más alto, por favor. Se inunda con esas sales, ¿qué va a pasar? Se disuelven. ¿Y por dónde va a salir el agua? ¿Por dónde? Sí, por el túnel de ventilación. ¿Y si este túnel está taponado? Sí, bueno, al final, aunque eso esté taponado, probablemente encontrará algún camino para salir. Entonces, como ya han dicho, normalmente el agua saldrá por esa galería. Y aquí también podemos tener este efecto de estratificación. Y entonces, podemos tener la situación que primero este túnel esté taponado,
o bien voluntariamente porque queríamos evitar que por ahí salga el agua, o involuntariamente porque había un derrumbe aquí. Y entonces va a subir el agua por encima del nivel del túnel, y aquí se nos va a crear una presión hidráulica importante. Y entonces puede ocurrir que la presión de agua rompa el tapón, y entonces por aquí puede haber una descarga repentina muy fuerte de aguas muy contaminadas. Entonces, el taponar túneles para evitar que se descarguen aguas contaminadas es una opción peligrosa. Acá tenemos algunos ejemplos. Una mina relativamente pequeña en el centro de Inglaterra, por donde salía muy poquita agua por una galería que tenía un tapón. Y en algún momento se rompió el tapón y este riachuelo se vio torrente y bajó por el centro de un pueblo pequeño y inundó varias casas. Y entonces no solo hubo los daños por el agua en sí, sino también se mancharon todas las casas con el hidróxido de hierro. Entonces fue un desastre bastante desagradable por los inhabitantes. Por desgracia no hubo muertos, que también fue algo que ocurrió en la noche, que no había nadie en la calle. Y otra descarga, donde una mina así se llevó la carretera regional, también de noche, así que no hubo siniestros, pero la gente que intentó de ir al trabajo el día siguiente tuvo bastantes problemas. Y hay otros casos también donde hay labores poco profundas, que donde hay hundimientos de techo o derrumbes, y donde repentinamente sale agua por sitios donde antes ni siquiera había una salida en la mina. Eso fue en campo, pero se hundió el túnel que estaba debajo, y entonces por ahí ahora está saliendo agua con bastante zinc. Entonces tampoco es muy fácil tratarla, y en un sitio donde no se esperaba nunca que iba a haber contaminación. Entonces, cuando se cierran las minas, son procesos muy dinámicos, y aunque uno tenga un buen plan de la mina, de cómo era cuando estaba funcionando, puede ser que con el tiempo ese sistema va a cambiar por los procesos de erosión, de desintegración de las labores y tal. Entonces hay que tener en cuenta que también puede haber muchos efectos no esperados en el cierre de las minas. Para la estratificación, vamos a ver primero un caso, que es la mina de Fraser's Grove en Inglaterra. Una mina muy antigua, empezó en el siglo XIX, cuando era una mina de plomo, y luego, en tiempos más recientes, se explotó sobre todo para extraer fluorita, y a veces también galena, y a veces también hubo algo de menas de zinc, de cobre, o algo de pirita. Entonces ha tenido una historia variada de explotación. Y la roca encajante es una mezcla entre areniscas, arcillas y también calizas. Entonces, en principio hay unos minerales que nos podrían ayudar a neutralizar la acidez. Cuando se estaba bombeando el agua a la mina para desaguar, hubo que bombear una cantidad importante de casi 2.000 metros cúbicos al día, y el agua que salía de la mina era alcalina, pH más de 7, y solo tenía un poco de zinc, pero no un nivel demasiado alto. No tenía hierro ni aluminio, entonces se pensaba que no iba a poner muchos problemas esta mina para el cierre. Aquí vemos la mina. Es un entorno rural, hay pocas poblaciones alrededor. Entonces, se encuentra aquí en el centro de Inglaterra, y la columna geológica empieza con unos niveles de arenisca cerca de la superficie. Luego hay unas areniscas con pizarras,
una capa pequeña de calizas, luego viene otra secuencia de areniscas, pizarras y capas finas de carbón, luego viene la capa muy importante de caliza, y por aquí debajo unas capas de pizarras y algo de pirita, por donde estaba la mayoría de las minerales que se quiere explotar. Y más por debajo, otra capa de areniscas. Si lo vemos en detalle, tenemos por un lado el sitio de la propia mina Fraser's Grove. Ahí, un poco más grande, en detalle tenemos un pozo de acceso, que es el Fraser's Hash, que es un pozo inclinado, y otros pozos verticales, el número 1 y el número 2, que vamos a usar ahora en el ejemplo. Luego, aguas abajo, hay unas minas antiguas de Wolfq que ya no se estaban explotando, pero que están aquí en la línea de flujo, y que había galerías que conectaban la mina Fraser's Grove con esta mina antigua. Luego por aquí es la salida de una galería bastante profunda que estaba conectada con la mina Fraser's Grove y que se piensa que también pasa a través de esta mina antigua. Y más aguas abajo, otra galería más profunda que desemboca al río en esa posición. Y esa se llama Boltzburn. Entonces aquí vemos el corte vertical de la mina, este pozo inclinado y los dos pozos verticales. Por aquí unos niveles de explotación, pero que no están conectados con esta parte. Aquí una galería de conexión que sí conecta esta parte inclinada con esos pozos verticales. Y por acá, el túnel de desagüe de Tail Race, que descarga un punto intermedio al río. Entonces, se observó el nivel de agua durante el rebote, tanto en este pozo inclinado, para eso, bueno, se observó aquí, y aquí es fácil de observar niveles de agua porque es vertical, entonces uno puede poner una zona piezométrica y va midiendo cada semana, cada mes, cuando uno quiera, y va a ver cómo sube el agua. Aquí es mucho más difícil, porque aquí con una zona vertical no voy a medir nada, porque se queda aquí y no baja más. Y lo que se hizo fue instalar unos sensores cada 10 metros en esa rampa para ver cómo el agua iba activando esos sensores mientras subía. Aquí vemos la mina un poco antes del cierre. Aquí el profesor Younger en sus tiempos jóvenes. Y aquí una parte del muestreo de aguas y minerales en la mina, donde ya se ve que aparte del zinc también hay algo de hierro en las descargas, pero que aparentemente van precipitando en la mina. Entonces, en el 99 bajó mucho el precio de la fluorita y se cerró la mina. Las bombas se apagaron en marzo del 99 y el agua se recuperó muy rápido, y ya en agosto se alcanzó el nivel de agua donde el agua descargó por la galería Tail Race que hemos visto. Y como ya se estaba previniendo esos efectos, se hizo un monitoreo durante la recuperación para ver tanto los niveles de agua como la contaminación del agua. Y también se controlaron varias bocaminas del distrito para ver si hay alguna conexión hidráulica con labores antiguas. Acá se ve el muestreo en las bocaminas antiguas, la medición de niveles freáticos en este pozo número 2, y también análisis de alcalinidad en campo en el mismo pozo de la mina. Aquí vemos la recuperación del agua en estas dos galerías. Aquí
la rampa inclinada, donde solo hay medidas cada 10 metros, pero se sabe cuándo se alcanza el nivel, y las medidas continuas en el pozo número 2. Y se ve que la velocidad de recuperación es relativamente parecida entre los dos lugares, que nos indica que hay una buena conexión hidráulica entre esas dos partes de la mina. Durante la exploración se ha ido midiendo la química del agua, y cuando el agua estaba todavía en la parte de areniscas, tenía un pH de 6.6, al llegar a las capas de pizarras y piritas, bajó mucho el pH a 3.7, lo que es de esperar porque ahí es donde están los minerales más contaminados. Pasando por las calizas, el agua otra vez alcanzó un pH de 6.5. En las calizas pequeñas hubo una pequeña disminución de calidad por las pizarras intermedias. Y luego en esas areniscas y pizarras parece que también hay algo de pirita porque la calidad de agua bajó un poco. Y cerca de superficie otra vez mejoró la calidad del agua. Entonces había un pH de 7. Aquí vemos la galería de Tailrace antes de que salió el agua del rebote, y después del rebote vemos que está saliendo una cantidad importante de agua, y además el color marrón nos indica que hay hierro importante en esta agua. Entonces, cuando se cerró la mina, se estaba viendo la configuración hidráulica, y se esperaba que esas calizas tengan una conductividad hidráulica alta. Normalmente las calizas son sistemas kárticos que pueden tener unos conductos grandes por donde pasa mucha agua. Entonces los operadores de la mina esperaban, al tener esta capa muy por debajo del nivel de esa galería, probablemente el agua que pase por aquí se podría infiltrar en esta capa de calizas, y entonces el agua de la mina iba a pasar por aquí y luego aquí salir a esa galería de Boltzmann, pero ya después de pasar por las calizas. Y los ingenieros esperaban que ojalá la caliza pueda neutralizar esta agua, de forma que tienen un sistema de tratamiento natural ahí en el subsuelo. Desgraciadamente, no pensaron que esto es un acuífero confinado, donde el nivel piezométrico del acuífero está más o menos a esa altura. Cuando se estaba desaguando la mina, aquí había el cono de presión, entonces en esta parte sí que el nivel de agua en la mina estaba más bajo, que el nivel de presión en el acuífero también estaba más bajo, pero en condición natural ese acuífero tiene un nivel isométrico aquí. Por lo tanto, si el agua de mina sube hasta este nivel, va a pasar por la galería en vez de infiltrarse al acuífero, porque el acuífero tiene más presión que este nivel. Y por eso se produjo esa descarga por el túnel, que no estaba claro si se iba a producir. Entonces, vamos a pasar al primer ejercicio que tienen ahí delante en su carpeta, unas impresiones. Por favor, ahora cierren o no pasen la página de los apuntes, porque si no van a ver la solución. Entonces aquí no me parece, tienen que buscar uno que tenga ese gráfico, o que tenga el plano de la mina Fraser's Grove al principio. A ver si se le ha impreso eso. Sí. Entonces, vean la figura 2.3, que es esta. Sí, ese es. A ver. Sí.
Entonces tienen las siguientes tareas. Esa figura nos muestra la profundidad, o digamos, la altura sobre el nivel de mar, y en este eje, o bien la temperatura, o bien la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, ¿qué nos puede indicar? Sales. Sales y, en general, sustancias disueltas totales. Entonces, viendo la curva de temperatura y de conductividad, ¿el agua está estratificada o no?